La mera Magda, que dice Magdalena, hombre, Magdalena se parece a Jeñita, solo dando vueltas, no se puede estar en un solo lugar. Estoy. ¿Ah? Estoy. ¿Cómo ha estado? Bien. Bendecida, prosperada y en victoria. Sí. ¿Mm? ¿O no? Sí. Uh-huh. Bueno, Magda, ¿cómo están las aguas por acá, barrio El Bochinche? No, se han calmado. ¿Se han calmado? Se han calmado. Se fue el chubasco y también se fueron los chismes, se fue el bochinche, todo. Sí, se ha calmado ahorita. Qué bueno. Bueno, nos había comentado que no tenía mucha comidita, ¿verdad? Hoy le hemos traído de parte del canal. Yo quiero que usted saque la comida. Miren, le hemos traído 1,000 pesos en comidita de parte de mi persona. Miren, ¿qué es lo que viene ahí? Miren, mire, viene lechita para que le dé a Lindo. Pues Lindo está grave, Lindo. Lindo. Lindo lo miro bien grave, Magda. No es que no está fácil. Pues fue lo primerito que tiene ya que no. Solo Dios puede hacer el milagro, la obra. Dios. Bueno, por ahí le traje lechita para que le dé Lindo. Y le traje sopas también para que le haga una sopita, miren. Miren. Agradecida, Magda, por la comidita. ¿Qué va a decir? Sí, gracias a Dios, una persona que tocó este corazón para mandarme esta producción. Usted siempre dice lo mismo. No, no, yo se la traigo de mi parte, no es otra persona. Siempre dice, pero está bueno que crees que las demás personas, porque las demás personas vean los videos. Va echándola, quiero otra vez, échela ahí para que la gente se enoja cuando dije que yo la pongo a sacar comida, pero es que hay que sacarla para que la gente vea lo que traemos, pues. Es cierto. Gracias. 10 libras de arroz. Miren. Maseca, ¿por qué se tortea la gata? Maseca, le traigo guarina, le traigo frijoles. Te ahorbe, tienes que poner las pilas a ver. Le traje un pollo entero, porque como la vez pasada me reclamó alguien que no les traía pollo, entonces le mostré pollo. De todas maneras, voy a hacer caso de lo que me diga la gente. Estos frijoles son ricos, ¿no? Frijoles ricos, miren, 5 libras de frijoles, miren. Manteca, traigo avena para que le haga calé, juguito de avena. Y esto sí le cae bien a aquel. También le cae bien porque eso es vitamina pura. El fresco es demasiado daño. Demasiado daño es el fresco, mire. Y le traje besitos para que le dé a Marco, perdón, para que le dé a calé los besitos. A Marco, ahí, Orbe. Orbe, ¿cómo? Cortando el pícaro de Marco. Maquito, mira Marco lo que te estás perdiendo, dígale. Mira mis bendiciones, dígale. Y dice que se va a casar con Carla, dijo. ¿Cuándo le dijo eso? Ve, Orbe tiene un video donde Orbe lo tiene. Donde no. Dice que se va a casar, vale, con Carla. Besito, mira, besito, sáquelo para. Besito, vale, para que le deje al niño. Vale. El jabón, mira, el jabón así, déjelo allá afuera, eso, déjelo afuera. Y la lechita, mira, la lechita, el pollito entero para que lo hagan. El pollo tiene que darle para abajo hoy, porque el pollo no tiene refri ustedes. Tiene que cocinar, Orbelín. Sí, hombre. ¿Y cómo ha estado? ¿Cómo se ha sentido? No, pues ahí, bien. Vamos a darle 100 pesitos. Vamos a darle 100 pesitos como hago yo, darle 100 pesitos para que se eche un fresquito, le voy a dar 100 pesos. Usted 100 pesos me cobra a mí, ¿verdad? Le voy a dar 100 pesitos para que se eche ahí. Cuéntale cuánto hay ahí. 1,000. ¿Ah? 1,000. Póngaselo como María ahí, en la cabeza. 100 pesitos le voy a dar a Magda, para que compre juguito. ¿Ah? 1,000 pesitos. Cortesía mía, Magda. Cortesía mía y del canal y gracias a todos los suscriptores que ven nuestros videos. Miren. ¿Cómo le caen esos 1,000 pesitos? Pues a mí bien, porque tengo que enfermo ahí. ¿Verdad? Mire, gracias a Dios que nos tocó el corazón y traerle esta comidita, mire. ¿Estaba como la cola de tacuacín usted? No, sí, tenía poquita. Ah, no, y te tenía guardado, y te tiene guardado. Me gusta el toque suyo. Ajá. ¿Tenía dónde tenía? ¿De la que le traje la vez pasada? Sí. Ah, venga para acá, pues, venga para acá. ¿Está? Ay, manito, está lindo, está lindo, está grave, lindo. A Lindo ahí le da lechita, lindo, le trae una leche para Lindo. Sí. Y le da pollito, caldo de pollo, pobrecito lindo, ¿verdad? Le da tristeza a usted ver a las hermanitas, sí. Yo le dije a Lanza ayer, yo le dije, uh-huh. Este va caminando. ¿Mm? Este va caminando, yo le dije a Lanza ayer. ¿De qué? De eso, que va caminando, este no, yo no le ayudé de nada. Ya no. Cuando lo levanta, ¿qué es eso? Pero no dicen que es el hígado, pues, que lo tiene así. Pues a saber. Y mi papá también está caminando en San Pedro, están diciendo. También. Ay, Dios mío. Le ha caído. A mí me ha caído todo. Todo, caído todo. Todo el peso de la ley a usted, ¿va? Todo, todo. ¿Le ha llovido sobre mojado a usted? Sí. ¿Eh? Sí, me ha llovido sobre todo. De una u otra manera usted se siente triste porque es su hermano. Sí, porque como ese es el último mamá y. Uh-huh. Y ella, cuando murió, él se tiró a la calle. No. Tiró a la calle. De la tristeza, me imagino. Sí. Pobrecito lindo, ¿verdad? ¿Y él no tiene familia? ¿No tiene hijos? No. ¿Mm? No. ¿No tiene nada? No. ¿Dónde ve? ¡Cállate! No. Se pone triste usted de otra manera, ¿verdad? No, se pone.
ni quiera Dios. Qué barbaridad. Ahí solo Dios puede hacer el milagro. Sí, primeramente Dios que lo levante, y no, pues. Hay que esperar, ¿verdad? Que esperar. Es la voluntad de Dios. Que es la voluntad de nuestro Padre. Sí. No es fácil, ¿verdad, Magda? De una otra manera usted se siente triste, ¿verdad? Pero por lo mientras él está acá, pues por lo menos va a tener comidita. Y usted le nació su corazón ir a recogerlo. ¿Dónde lo fue a traer? No, pues nosotros vamos a recoger en los cuartos de Don Benigno, el último cuarto donde tiene una gran basurera. ¿A dónde es eso? Ahí por la calle del hospital para arriba. En el último cuarto ahí estaba, una percha de basura, pero basura les cuento. Ni quiera Dios. Coma. Qué barbaridad. Y dice Adán, mamá, dice, allá se mueve una cosa. Puede ser mi tío. Y se avienta por encima de la basura. En la basura está. Encima el basural. No. Pero es un basural que es. ¿Y cómo hacía él? ¿En la calle duerme? Sí, en la calle. ¿Y comía en la calle también? Sí. ¿O sea que se tiró a la calle? Se tiró a la calle. En la calle. Ajá, y cuando antes andaba en vicio, ¿cómo era él? No, él lo que hacía, que él cuando andaba estaba bueno, él jalaba comida. Siempre jalaba comida y todo. Él andaba ahí normal de la cabeza, hoy no. Más bien nosotros tenemos que avisarle a toda la familia, porque hay bastante familia de nosotros. Ahí en Salamá, ahí en Sonadera, ahí en Copán, Ciudad de Arena, Salamá. Ni lo quiera Dios. No, mi mamá. Familia grande. Qué barbaridad. Está triste usted. La veo bastante triste y tengo justa razón, ma. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Seis. ¿Seis? ¿Y han venido a orar por Lindo o no han venido a orar? Se vinieron. Tres vinieron. Hasta Cristian vino a orar, va. Sí. Ojalá. Cuatro con Cristian. Sí, ojalá que haga el milagro Dios, ¿verdad? Ojalá haga el milagro Dios, ¿por qué? Sea como sea un hermano y uno desea lo mejor para sus hermanos. Ma. Sí, porque se tiene solo, tiene 32 años, tiene eso. ¿32 años tiene? Está chavalo. Sí, 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 tengo 51 yo. Y a ver si a mí, yo estoy así. ¿No? ¿Está más joven que yo entonces? A mí me sacó Dios de donde estaba. ¿Y a dónde está usted? Yo andaba bebiendo. Cuando usted también andaba en los vicios. Andaba bebiendo cuando el marido mío me llevaba a la cantina, está terminado chungo. Usted anduvo en vicios también, ¿no? Sí, yo anduve. ¿Y cómo le hizo Grenchas para salir de esos vicios? Porque me aconsejaron. ¿Qué le dijeron? Me dijeron que no, que dejara andar bebiendo eso, que era malo. O sea que ella explica aquel dicho que dice que el que agarra consejos llega viejo. Sí. ¿Ah? Sí, porque mire cuántos años tengo yo, 51 años y tranquila. Que a mí lo que me molesta es esta rodilla, me la hubiera sobaron la mujer de un marido. Voy a irme con eso. No. Alegre entonces, sí. Agradecida por la, sí, por la comidita que le hemos traído de parte del canal. Gracias a Dios por parte del canal. Yo le dije, en estos días le traigo comidita, mire, no le quede mal. Pero tengo que meterla allá al cuarto. Sí, ¿a dónde la va a meter? Allá. ¿Por qué? Porque aquí siempre se me meten. Me roban la comida, hasta la comida venden. Pues, aquí ni quiera Dios, sin mirar mi teléfono, como chupata. Agarro pata mi teléfono, suena apagado. La gente dice que el ladrón aquí está en su casa, ¿no, verdad? No. ¿Más que no? No. Vinieron cuatro, los dos que por ahí, uh-huh, y los dos que allá de la primera. Estaban adentro. Y solo vieron el teléfono que los tenía cargando, los conectaron y dejaron el cargador. Adiós teléfono, mi marito, adiós cafecito. Adiós teléfono, se me fue mi teléfono. Agarró pata. Agarró. Y no se sabe dónde agarró. No. No, es que cuando alguien anda en vicio, hasta el cuerpo puede vender, Maura. No, si puedo, te pícaro. ¿Será por hacer la maldad? Sí, por hacerme picardía a mí, que ahí me dieron. No, dele otro besito al niño, pues. Vaya, el niño quiere besito. Dale un besito al niño. ¿Qué te gustan vos? Le gustan, que son buenos. Bueno, agradecidos entonces. Hemos estado un poco mal también nosotros, un poco resfriados. Este cambio de clima nos ha fregado un poco. No, ya hemos estado todos. Estaba con una gripe y una tos de chucho, digo acá. Pero bueno, estamos al pie de la bandera, dijo aquel, al pie de la bandera. Siempre activos. Nada de tristeza, Maura. Tiene que estar activo usted. Dice que nuestras tristezas se reflejen en gozo, dice la Biblia. ¿Cómo que dice? Así es, aunque pasemos por tribulaciones. No es fácil, va. Los problemas a veces nos pegan fuerte.
Va a 7 personas cercanas, vamos a ver. Sí. Los problemas de las personas cercanas nos hacen daño, porque el dolor de alguien querido también nos pega a nosotros. Sí. Pero bueno, hay que saber por qué Dios permite las cosas también. Que a ver qué nos está tratando de decir el Señor. Sí. Bueno, entonces Magda, pues le hemos traído la comidita. Yo sé que usted de repente no se siente muy bien porque sabemos lo que estamos pagando, pero bueno, aunque sea en medio de la tristeza, le hemos traído una alegría. Le hemos traído su comidita para que usted se sienta bien, ¿me entiende? Ya tenemos la provisión para estar. Sí. Yo creo que sea agradecida con toda la gente que mira los videos, que le diga gracias por ver nuestros videos. Bueno, gracias por ver nuestros videos y que ya mi bendición ya me la trajo Yelvin, pues gracias a Dios por. Porque yo, es cierto, tenía un poquito ahí, pero ya hoy ya tenemos más. Ya no la queremos ver recogiendo botes. Cuando quiera vaya, pero usted ya no se mate tanto. Más ahorita con aguaceros. No, si me dijeron que no anduviera en eso. Sí, que de una otra manera Dios nos va a bendecir para bendecirla a usted. Y si alguien la quiere bendecir, pues también. Sí, que me entiende. Que vengan las bendiciones. Sí. Vamos a mostrar en nuestros próximos videos los avances de la construcción de Caleb y de Orbelina. También alegres por eso, ¿verdad? Es sí. Una bendición, va. Ya va a tener el cuarto este. Tener el cuarta bendición este chiquitín. Sí. El chiquitín andar ahí errante ahí en las calles. Este chiquitín va a estar siendo feliz, chiquitín. Mire, mucha gente lo quiere. Saludos para la amiga Sirenita, que lo quiere mucho. Dice. No, la Sirenita ni quiera, Dios. Ese chiquitín sí lo quiere. Sí. Al amigo R, saludos al amigo R, que siempre está ahí pendiente. Amigo R. El amigo R también está apoyando a Orbelina. Uh-huh. Sí, él nos va a ayudar también esta semana. Esta semana vamos a pagar, en el próximo video van a ver el pago. Gracias al amigo R, que va a pagar la semana con 6 mil lempiras. La semana. Sí, correcto. Vamos a pagar esta semana. Saludos a todos con Magda. Mire, Magda, recibe la bendición, Magda. Quiero que ahí, mira, póngase ahí, mire, Magda, alegre, sonría, porque es una bendición que le hemos traído. Mire, Magda recibe una bendición gracias a las vistas, gracias a ustedes que ven nuestros videos. Nosotros hemos traído 1000 lempiras en comida y 1000 en efectivo. Así que agradecer a todos los suscriptores que miran nuestros videos. Va, Magda, que dejen su like. Sí, que dejen su like. Vamos para adelante, con Dios por delante.